¿Qué tal, amigo? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. México ocupa el primer lugar en embarazos en la adolescencia entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 100.000 adolescentes de entre 15 y 19 años de edad. De acuerdo con cifras de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en la Adolescencia, en México el 23% de los pubertos inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, por lo que aproximadamente ocurren al año 340.000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. Pero además, les afecta la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, así como el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales. Por ello, el gobierno de la República desarrolló la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que es la suma de esfuerzos de 16 dependencias del gobierno federal, así como de la participación de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y de personas expertas del ámbito académico en esta temática. Sus dos grandes metas para el año 2030 son reducir el embarazo en adolescentes, disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 y 14 años y reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años a través de diversas estrategias. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de niños, niñas y mujeres, la maternidad temprana es más prevalente en zonas rurales con un 23% que en zonas urbanas con un 15%. Aproximadamente la mitad de las mujeres de entre 20 y 24 años de edad con educación primaria habían sido madres antes de los 18 años, es decir, un 48% en comparación con el 14% de las mujeres con educación secundaria y solo el 5% de las mujeres con educación superior. En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, señalan que una adolescente embarazada tiene dos veces más riesgo de morir por causas relacionadas al parto o al embarazo, tiene tres veces más riesgo de que sus hijos mueran durante los primeros 28 días. Además, 4 de cada 10 mujeres adolescentes que se embarazan dejan la escuela. Además, cada año hay más de 1 millón de embarazos en la adolescencia, lo que equivale casi al 30% del total. De acuerdo con especialistas en el tema, las causas principales de este tipo de embarazos van desde el inicio precoz de las relaciones sexuales, ya sea voluntariamente o por presión social, así como violaciones, carencia afectiva, descuido de los padres, la baja autoestima, curiosidad o el uso inadecuado de anticonceptivos. Por cierto, que Quintana Roo es uno de los estados donde esta situación se ha agudizado en los últimos años, por lo que habría que poner mayor atención en este delicado tema. Hasta la próxima.